Está bien. Buenas tardes. Hola, bienvenido a la conferencia de prensa. José Pedro Fuenzalía. Primera pregunta, Gonzalo Hermosilla, Señal Deportiva. Buenas tardes. Buenas José tarde. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. Bien, con harto ánimo para enfrentar el partido que viene el sábado. Así es. Concentración, todo muy bien. Bueno, José Pedro, ¿cómo ha sido trabajar ahora con los nuevos refuerzos? Eh, también ahora ya sabemos que se está recuperando Gato Silva y también Danaro. ¿Cómo, van, eh, cómo formará Católica aparte para, para este fin de semana contra Colo-Colo? Bueno, la vamos. llegada de, de los refuerzos eh, ha sido importante, son jugadores de calidad, así que esperemos que, que bueno, ahora que empiezan los partidos ya oficiales, eh, el equipo pueda rendir a la, a la altura de lo que queremos. Ha sido. También con un cambio de técnico, un periodo distinto de, de preparación, de, de poder afinar todos los detalles que, que quiere el técnico. Así que nada, estoy muy, muy contento con el, con el desarrollo de esta pretemporada, de, el desarrollo también del, del partido que tuvimos con Curigó. Así que creo que estamos en buen pie para enfrentar este sábado a Colo-Colo. Nicolai de Radio Agricultura. Hola, bueno, buenos días. Eh, ya un bicampeonato. Una de las cosas más difíciles cuando uno es campeón es reinventarse en el éxito. ¿Cómo manejan ustedes eh, ese aspecto en el, en el aspecto psicológico? ¿Y qué le ha dicho Oland para enfrentar este partido que se viene con Colo-Colo? Bueno, en base a, a que hemos ido ganando estos últimos torneos, eh, también se ha dado que, que hemos cambiado técnico, lo que, lo que también eso no, son nuevas motivaciones, creo que. Creo que la ambición de este equipo y los jugadores que estamos acá es siempre la misma: de querer ganar. El 2019, después de. Bueno, tuvimos nuestro partido de celebración con Curicó y, y ya está atrás. Logramos un bicampeonato, pero ahora pensamos lo que viene: un, enfrentamos una Copa Chile, eh, después tendremos una Supercopa, un torneo nacional con, con todo lo que, lo que lleva a eso y obviamente también la, la Copa Libertadores. Así que. La ambición está a tope, nosotros estamos 100% enfocados en ganar todo lo que viene y para eso nos hemos preparado. Hemos hecho una muy buena pretemporada, eh, el equipo ha ido creciendo a medida que ha pasado el tiempo, así que eh, lo único que queremos es que lleguen los partidos y poder obviamente plasmar eh, la, la idea del técnico en la cancha y que eso nos lleve a, a lograr los éxitos. Vale, y en el partido con Curicó, ¿sintieron eh, cómo han avanzado en lo físico? Porque se dice que Oland trabaja muchísimo en el aspecto físico. ¿Ya lo van sintiendo? ¿Lo, lo sentiste tú en el partido con Curicó? Es que estamos en una etapa de todavía de, desarrollando un poco todo. Eh, cuesta llegar a estos partidos de pretemporada porque uno todavía eh, tiene el cansancio de, de todo el trabajo que hemos hecho, de los dobles turnos. Pero, pero a medida que vayan pasando los partidos, nos iremos sintiendo mejor. Obviamente esto todo tiene eh, un desarrollo. Hoy día por ahí estamos, estamos bien. El equipo se ve, se ve que va mejorando. No estamos en nuestra plenitud. Creo que eso se va dando al, al correr de los partidos. Pero sí estamos, estamos contentos con lo que estamos desarrollando y que vamos a llegar bien al fin de semana. Sebastián Aguilar, Radio Cooperativa. ¿Qué tal, José Pedro? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. Eh, preguntarte por la función que te tocó eh, hacer el sábado, un poco más metido en la zona de los volantes. ¿Cómo te tomas esta nueva función que está probando Ariel Holland contigo? Y si también esto significa. Un desafío en lo personal, porque tú lo has dicho siempre que te gusta eh, buscar nuevas cosas cada temporada, lo, lo decías por ejemplo por este interés que hubo en la Mayor League Soccer, pero esto podría ser tomarse también como, como una nueva función, una nueva oportunidad para eh, tener otro desafío en tu carrera, ¿no? Sin duda, eh, creo que estamos frente a un técnico que también que es muy trabajador, donde es muy detallista también. Eh, los análisis, en los entrenamientos, los mismos jugadores nuestros, los jugadores rivales. Entonces creo que, que me lo tomo de muy buena manera. Tengo muchas ganas de, de seguir aprendiendo, de, de buscar eh, nuevas cosas en mi juego que puedan ayudar al equipo. Y en base a eso que, a eso que hemos trabajado este tiempo, me tocó jugar de volante el otro día. Eh, obviamente. También esto, esto es todo un tema de equipo, de ir sintiéndose bien, de ir acoplándose con los compañeros y, y me gusta mucho el desafío de, de, de poder mejorar, de poder ser mejor jugador y, y así como cuando el técnico me lo requiera, eh, buscaré obviamente él buscará la posición que más pueda ayudar al equipo y, y obviamente en mi caso está en dar lo mejor de mí para poder rendir y, y obviamente que eso nos lleve a, a ser obviamente, un mejor equipo de Católica y, y lograr los resultados que es lo que queremos. Y para este fin de semana, bueno, la, la regla que, que ha puesto la NFP ha sido... Los jugadores que se hayan cambiado de club y su club anterior esté participando todavía en Copa Chile no van a jugar el fin de semana. Esto afecta directamente el caso de César Fuentes en Colo colo ¿Qué opinión tiene el juego respecto de esta regla que es que es justo que se eximan a los jugadores que ya hayan participado por otro equipo? A mí me parece que... Ya, de todo lo que ha pasado desde el año pasado ha sido medio complicado, ha habido que tomar decisiones sobre la marcha, pero también lo importante es que nosotros, eh, como jugadores y también los clubes, eh, acepten estas realidades y, y aceptemos las reglas. Aquí creo que es muy difícil que estemos todos contentos con las decisiones, eh, así que nada, aceptar las reglas que, que pongan y enfocarnos netamente. En, 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 la, en estos desafíos, que poner a los mejores jugadores que tengamos disponibles, y bueno, y en este caso a Colo, Colo que a le toca estar César, que puede ser un jugador importante, pero también tienen jugadores para poder reemplazarlo. Continuamos con Rocío Ayala, Radio ADN. Así igual se escucha. Bueno, Lo vemos como un, un rival muy competitivo. Eh, obviamente, vimos lo, los últimos dos partidos que, que jugó este año. Que, que se nota, obviamente, la, la mano del entrenador, de la llegada de los nuevos jugadores. Y, y creo que, que, obviamente, vamos a tener que estar al, al 100 si queremos hacer un buen partido y, y ganar. Eso es, lo, que eso es lo más importante para nosotros. Entonces, estos días, obviamente, enfocados netamente en, en poder eh, eh, ver qué es lo que pueden hacer ellos, cuál va a ser su forma de. De jugar, de, enfrentar al, de enfrentarnos en, en Temuco. este Sabemos, obviamente, conocemos al técnico, lo tuvimos mucho tiempo, un poco uno ahí puede saber también algunas cosas, pero pero creo que hay nuevos jugadores, el, el equipo se ve bien, entonces nos, nos va nos, nos va a invitar a que nosotros tengamos que estar al 100 y hacer un partido muy bueno si, si queremos ganar esta llave. Y ahora sigo sí, con micrófono. Eh, el año pasado fuiste el goleador del equipo, si no me equivoco, 10 goles, el Chapa. Y es curioso porque estaba el Sacha Saez, estaba Dubier, bueno, Diego Valencia y también aportó con los goles, pero tú eras la carta de gol finalmente de Católica. ¿Cómo esperas que sea esta nueva delantera, que sea formar con Lescano, con San Pedro y con Puch, que ya en sí el tridente intimida un poco pensando en la trayectoria de todos ellos? ¿Qué esperan ustedes con, con estos nuevos jugadores? Puch no, pero renueva re y va a encontrarse con estos nuevos compañeros en el ataque, pensando sobre todo que tú tuviste que finalmente hacer los goles el año pasado. O sea, para mí, esto obviamente es un trabajo en equipo. El año pasado me tocó convertir muchos goles, pero también porque el Sacha tenía un, un trabajo importante, el de, de arrastrar de las marcas, Edson también, de sacarse rivales, y por ahí en muchas situaciones me, terminaba a mí, terminaba la, o sea, me tocaba a mí terminar la jugada. Entonces también va mucho con el juego, con la forma que tiene el equipo a atacar. Eh, hay otras veces que toca más... De bordar por derecha y terminar la jugada por el otro lado, y son otros los goleadores. Pero, pero yo creo que lo importante es que siempre el equipo tenga una, una forma de llegar al gol. Y el año pasado fue una manera, y vamos a ver, obviamente, cómo desarrollemos el juego este año. Que, que ojalá el 9 tenga que hacer muchos goles, todos los extremos, los volantes también que aparecen en el área. Al final. Lo más importante es que el equipo haga gol y gane los partidos. Y el año pasado creo que, que lo hicimos de, de buena manera. Logramos ganar partidos con, con bastante contundencia, haciendo goles con distintos jugadores y eso es lo más importante. Marcos Cobar, Directivi. Hola, José Pedro. ¿Cómo estás? Todo bien. Qué bueno. José Pedro, eh, en el partido frente a Curicó eh, pudimos ver algunas cosas que parece que es la mano de, de, de Holland. Eh, por ejemplo, eh, salir desde atrás jugando eh, el, el día lunes. También lo decía acá Matías Dituro, que le había pedido a él también jugar desde atrás. Eh, veíamos que los laterales, eh, cuando Católica atacaba, eh, se proyectaban mucho y ambos, por ambos costados, que casi quedaban con, con dos centrales solamente, eh, con los dos centrales. ¿Cómo ves esa labor teniendo en cuenta que tú también estás involucrado con la posibilidad de, de ser lateral derecho? ¿Te acomoda eso por tu velocidad, además? Yo creo que la, la, la forma de, de jugar de que, que tenía Ariel en sus clubes, también lo tuvo en Independiente, como lo vimos en, en, en esa Copa Sudamericana que gana, un equipo que salía jugando atrás, a veces arriesgando mucho, eh, es un poco la, la forma que tiene él. Nosotros intentaremos hacerlo de muy buena manera. El otro día pudimos, pudimos por primera vez en un partido, ir tratando de, de llevarlo eso a la cancha y... Y creo que es importante, un, un equipo que sale jugando de atrás, que desarrolla bien el fútbol, tiene muchas opciones de, de llegar a campo rival con pelota dominada y generar situaciones. Obviamente cuando uno construye juegos, juego da la opción de que también puedan pasar los laterales, de, de armar sociedades y eso es lo que vamos a intentar. Nosotros intentamos y entrenamos poder generar eso, generar buen fútbol desde atrás para que nos permita llegar con muchos jugadores a campo rival con pelota dominada y, y obviamente generar situaciones de gol al final. Eso es lo que queremos, eso es lo que el fútbol que, que intentaremos hacer y, y esperemos que obviamente vaya evolucionando a medida que pasen los partidos. Con tu ascendencia como capitán en el camarín, eh, también en, en el club, eh, ¿cómo ves la situación este año respecto al, a la obligatoriedad de que tengan que usar también eh, minutos sub-20 y que se, se sumaron los minutos? O sea, hasta el año pasado era 50, ahora se aumenta un 20 va un, un 70, eh, pudimos ver también frente a Curicó que, que en la segunda parte el eh, Nacho Saavedra jugó como, como seis pero empezaron jugando con, con Luciano. Me parece que por ahí va a ir eh, la idea de Holland. ¿Cómo es eso de que hay un compañero joven tuyo que tiene que estar por reglamentación? Creo que, mira, tengo dos, un poco, dos pensamientos. Creo que la, la obligación a veces no es buena. Cuando uno no tiene jugadores preparados... Eh, Creo que en nuestro caso nosotros sí tenemos jugadores preparados eh, para poder jugar en, en primera y hacerlo de muy buena manera, pero, pero siento que cuando juegan por obligación también no sé si le hace un bien al jugador eh, eso directamente tener que poner un jugador sub 20 que por ahí no está preparado para enfrentar partidos no sé si en el mediano corto mediano o hasta largo plazo puede ser bueno, pero pero bueno son las reglas y, y nosotros tenemos la suerte de que Católica en general siempre le pone mucho énfasis a las divisiones menores a, en sacar jugadores en tener jugadores de casa en el plantel y, y tenemos la suerte también de tener jugadores que están muy bien eh, preparados para enfrentar esto y este año tenemos a Nacho, tenemos a César, tenemos a Diego, Valencia, este tenemos muchos jugadores para, para poder sumar minutos y esperemos que, que sean un, un real aporte al equipo y tengan que jugar por eso, porque tienen los méritos y las condiciones y no solamente por, por tener que cumplir una regla. Última pregunta, Nicolás Ramírez y bien ¿Qué tal, José Pedro? Estamos en vivo para Sport Center. Quería consultarte primero por el Nacho Saavedra. No fue a al, al la Selección Chilena Sub-23 por problemas físicos, estaba recuperándose, se ha integrado a poco los entrenamientos y este fin de semana pudo ingresar unos minutos ante Curicó. ¿Cómo has visto su evolución pensando ya en lo que van a ser los desafíos tanto en Copa Chile como también en el inicio del, del Campeonato Nacional? Bueno, sí, Nacho creo que tenía un tuvo un año irregular dentro dentro de lo que podemos decir por un tema de que se lesiona el 2018 y, y tuvo un tiempo largo de recuperación, después vuelve, vuelve a tener una lesión muscular, ahora la selección también le, le volvió a pasar lo mismo y, y un poco eso también le, le pasó a la cuenta para estar en este, en este campeonato sub-23. Pero, pero bueno, tenemos la suerte de tenerlo acá, de que el fin de semana pudo sumar minutos y, y lo veo bien, lo veo que ha ido evolucionando. Eh, Nacho es un jugador que creo que tiene mucho por crecer, porque tiene tiene muchas condiciones tácticas de juego, deportivas, eh, física y yo creo que, que lo he visto bien y, y puede sumar mucho. Yo creo que para nosotros va a ser importante, además de, de tener el tema de los, de los minutos. Eh, un jugador que en el medio campo puede marcar diferencia y, y esperemos que este sea su año, que este sea un año definitivo, que explote, que, que no tenga más lesiones y, y que sea un gran, un gran aporte para nosotros. Y, y la última, recojo una de tu, tus palabras: tú hablas de las sociedades dentro de la cancha. Quiero centrarme en, en tu zona, en, en la zona derecha. ¿Cómo va este conocimiento con, con Lescano? Que lo más probable es que va a ser el, el titular como extremo por, por esa zona. Quizás a ti te toca venir desde un poco más atrás, pero obviamente se van a ir conociendo. De hecho, bueno, con Curicó él también pudieron tener una, unas asociaciones y yo creo que la velocidad va a ser algo que va a ser primordial en, en esa zona. Sí, estamos, bueno, estamos recién, creo una semana que está acá y, y obviamente en un proceso de conocernos bien, de, de entender los movimientos del otro, pero creo que, que un jugador con, con las condiciones que tiene, que hay que aprovecharlo. De, eh, adaptarnos lo, lo más rápidamente a las condiciones físicas que tiene, a los movimientos y, y con los jugadores que, que estamos por derecha, todo todos, Mañasco, César Pinares, Escano, en su momento, bueno, buena Buenanotte, que juega ahí también, eh, Gatuto, que está en la selección, o sea, yo creo que, que todas esas sociedades son muy importantes y, y lo más importante por eso también es el, el, el jugar juntos y el sumar entrenamiento, el sumar minutos en cancha y, y sacar el mayor rendimiento. Eh, la importancia, creo que del equipo es eh, que cada uno pueda rendir al máximo y entonces tenemos que conocernos bien. Y, y esto, esto nos hace muy bien esta pretemporada, esta suma de minutos. Y yo creo que, que Gastón va a ser un, un gran aporte para el fútbol chileno, para este campeonato y para nosotros también. Radio ADN. Eh, pensando en lo que reciente consultaba con el Nacho Saavedra y su lesión, eh, ¿cómo toman jugar en Temuco? Pensando que tienen un último muy buen recuerdo, que fue ser campeón allá en 2018, y también la inclusión del VAR en este partido, de hecho van a ser el primer partido con VAR en el fútbol chileno. ¿Cómo toman esas dos situaciones, jugar en Temuco y, y el VAR? Bueno, jugar en Temuco es, es lindo por, por la, porque tiene un lindo estadio, una cancha, una ciudad, la verdad que, que muy linda. Entonces, y además. Si le agregamos tenemos buenos recuerdos, así que esperemos que, que sigan sumándose y, y el hecho del bar eh, lo encuentro muy bueno, o sea, va a impartir justicia en, en por ahí en jugadas polémicas que, que hoy día están que no pueden ser corroboradas, así que esperemos que se utilice de muy buena manera que sea fluido y que ayude al espectáculo. Obviamente esto va a ser muy bueno para los jugadores por el tema de la justicia y también para los árbitros para que tengan la tranquilidad de que tienen un respaldo detrás por alguna situación que se les pueda pasar. Así que esperemos que se lleve a cabo de buena manera y sea un real aporte para el fútbol chileno. Concluimos la conferencia de prensa.